la primera precuela de la saga de Alien, que es la cinta de Prometeo o Prometheus del 2012, del talentoso director Ridley Scott, nos introdujo varios conceptos muy interesantes, complejos y bastante aterradores, como por ejemplo el líquido negro, el patógeno o el virus xenomorfo, que es una sustancia mutágena muy especial y un acelerante genético muy potente, el cual de manera directa puede crear a muchas criaturas muy horripilantes y algo parecidas a los xenomorfos o aliens, además de que estos monstruos que crea son muy peligrosos y brutales. A lo largo de la película de Prometeo podemos ver a muchas grotescas e interesantes criaturas que se crean por el contacto directo del patógeno negro y con diferentes eventos específicos que ocurren y que provocan la creación de estos monstruos. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente las características de todos los monstruos o criaturas que podemos ver en Prometeo, cómo es que se crean realmente y cuáles son las cualidades únicas de todos los monstruos que vemos en la cinta. También les explicaré con más detalle cómo es que el virus xenomorfo crea a estos monstruos, ya que no es de forma aleatoria o por el poder del guión como muchos podrían pensar. Los Hammer Pits son unas criaturas que se crean con el contacto directo de unas lombrices alienígenas nativas al planeta LV-223 con el patógeno negro. La presencia de estas criaturas dentro del Templo de los Ingenieros realmente no activa los contenedores del acelerante, y no es hasta que los humanos entran a la cámara especial que el virus xenomorfo se activa y que los gusanos pueden tener contacto con este mutágeno y mutan, así convirtiéndose en estos peligrosos y grotescos monstruos. El acelerante convierte a estos gusanos en tan solo unas horas en los Hammer Pits, debido a que los gusanos son criaturas biológicamente más simples que los humanos y que otros animales más complejos. Esta es la razón por la que el acelerante los convierte tan rápido y de una forma tan fácil y eficiente. Los Hammer Pits, también apodados por algunos de los fans como las cobras xenomorfos, se ven como una especie de serpientes algo regordetes, con su piel que es grisácea y blanquecina, y llegan a medir alrededor de 1,20 m de largo. Las criaturas cuentan con una cresta especial que rodea las bocas de los Hammer Pits, y esta cresta se ve muy similar a la capucha que tienen las cobras. A los lados de su boca, estos monstruos cuentan con colmillos muy afilados, y a pesar de su tamaño, son increíblemente fuertes físicamente, y pueden romperle los brazos y extremidades a un ser humano adulto con mucha facilidad. Estas criaturas aprietan a sus presas, como las serpientes constrictor, y cuentan con habilidades regenerativas muy exageradas, ya que aunque les corten su cabeza o cualquier otra parte de su cuerpo, estos seres regenerarán su parte perdida en segundos. También, al igual que los xenomorfos, cuentan con una sangre ácida, que es muy peligrosa y brutal. Además, estas criaturas son bastante hostiles, y pese a que pueden mostrar un poco de curiosidad en algunos momentos, no se les debe subestimar. La abominación, también conocida como The Abomination, es lo que le pasa al geólogo de la tripulación del Prometeo, después de que se expone a grandes cantidades del patógeno negro de forma accidental, una vez que él sufre de mucho estrés y un trauma físico muy fuerte. En el caso de Fifield, él se infectó con grandes cantidades del patógeno negro, y él experimentó de mucho estrés extremo cuando su casco se empezó a derretir por la sangre del Hammer Pit. Asimismo, su cara se quemó por todo esto, y luego él se cayó en un gran charco del patógeno negro, lo que lo llevó a convertirse en una abominación. Es esto lo que, con el paso de algunas horas, empieza a convertir al hombre en la peligrosa y grotesca criatura conocida como la abominación. Estos seres son básicamente una especie de zombie combinados con un alien o xenomorfo, y son esencialmente unas bestias irracionales muy peligrosas y poderosas, que son muy difíciles de derrotar. Estos seres, dependiendo de su ciclo de vida, se pueden ver más como un xenomorfo o como un ser humano. Aún así, son criaturas que van a atacar violentamente a cualquiera que se les ponga enfrente, y en sus etapas finales de vida ya cuentan con una cabeza elongada, con una boca muy grande llena de dientes muy afilados sin labios, y tienen extremidades muy largas y garras en lo que serían sus manos y pies. Asimismo, cuentan con sangre ácida y una resistencia física muy exagerada. En Prometeo, y dependiendo la versión de la cinta que veamos, podemos ver a Fifield como la abominación en su etapa de mutante, que es más humanoide, con su cabeza crecida y abultada, pero todavía no elongada, y con algunos tumores en su cuerpo.
con sus dientes todos deformados, con un ojo blanco y con un comportamiento muy agresivo y hostil. También podemos verlo en otra versión de la cinta en su etapa de Revenant renacido, el cual se ve más como un xenomorfo, con una estatura muy alta, con su cabeza y cuerpo ya todos elongados y con una agresividad exagerada, debido a la tremenda y brutal mutación que cambia todo el cuerpo del infectado y lo transforma en un ser diferente. Las abominaciones sufren de mucho dolor constante y por eso pierden toda su mentalidad humana y se guían solo por su instinto, ya que ellos piensan de cierta manera que al acabar con todos los que los rodean van a poder aliviar su dolor. Es muy importante notar que las abominaciones cuentan con una fuerza física superhumana, siendo capaces de matar a cualquier humano que se les ponga enfrente con un solo golpe. También son muy ágiles y rápidos, ya que pueden esquivar diferentes ataques de armas de fuego con relativa facilidad, y son algo inteligentes a su manera, ya que sí se adaptan a las diferentes situaciones con las que se enfrentan, y sí son bastante difíciles de vencer. Estos seres pueden sufrir un largo proceso de evolución, lo que culmina con estas bestias transformándose en lo que se conoce como los belugamorfos, o como los cabeza de beluga, que técnicamente son la abominación completa. Estos seres se ven como xenomorfos blanquecinos, con un cuerpo bastante elongado, con sus extremidades muy largas y con una piel orgánica y carnosa, sin tener realmente un exoesqueleto, viéndose curiosamente más parecidos a los xenomorfos tradicionales, combinados con los neomorfos. En la cinta podemos ver cómo el geólogo de la tripulación del Prometeo llamado Fifield se transformó en una abominación y sí presentó ser una amenaza mayor para todos los que se le pusieron enfrente. La única forma en que lo lograron detener fue al dispararle repetidas veces con armas de fuego, al quemarlo con un potente lanzallamas y al aplastarlo con uno de los vehículos de exploración, que era muy pesado. El anatema es el siguiente monstruo que vemos en la cinta, y esto realmente no es una mutación que culmina en un ser similar a los xenomorfos. Sin embargo, los anatemas son otro de los resultados directos del acelerante o del patógeno negro de los ingenieros, también conocido como el virus xenomorfo. Los anatema aún así representan un peligro mayor para cualquiera que los enfrente y cualquiera que se encuentre en su vecindad. Esta mutación especial se provoca cuando una persona es expuesta a una pequeña muestra del patógeno negro o una muestra exageradamente grande de este acelerante de los ingenieros, y cuando la persona consume o ingiere esta sustancia. La mutación del anatema se representa como una enfermedad física, que es muy fuerte y degenerativa, la cual empieza como una infección. Sin embargo, una vez que los primeros síntomas se presentan, ya es demasiado tarde para la persona, y su ADN se va a empezar a desintegrar. A lo largo de esta mutación, el infectado va a sufrir de varias interrupciones en los procesos celulares del cuerpo, y esto va a ir empeorando poco a poco, hasta que todo el ADN de la víctima se desintegre por completo. Este proceso es muy doloroso para el infectado, y lo más peligroso de todo es que este puede contagiar y propagar su infección a otros organismos sanos que tengan contacto con él. En las últimas etapas de la infección, los cuales no vimos en la película de Prometeo, los anatemas se vuelven muy agresivos y violentos, ya que han experimentado mucho dolor, y es así que pierden su conciencia y personalidad. Los anatemas son muy fáciles de identificar, ya que presentan malestar general, una tos constante, debilidad para caminar y moverse, y su piel primero toma una coloración enfermiza amarillenta y verdosa, y posteriormente su piel se vuelve increíblemente pálida y blanca, con sus venas que son muy saltonas y visibles, ya que dentro de estas corre el patógeno negro o el virus xenomorfo. También es muy importante notar que la infección ataca y muta el microbioma del infectado, que es el conjunto de bacterias y microorganismos que viven dentro del cuerpo humano. Es por eso que Charlie Holloway vio uno de estos seres que se veía como un gusano pequeño que se movió dentro de su ojo. También el aparato reproductor se ve afectado por la mutación, y se implica que convierta las células reproductoras en pequeños organismos también. Los ojos del anatema se vuelven rojos y llorosos, y también la persona llega a presentar fuertes convulsiones y dolor muy intenso. Además presentan hemorragias y sangrado interno. Después sus ojos se vuelven muy opacos. En la cinta el anatema que vemos es el Dr. Charlie Holloway, que es infectado por una pequeña gota del patógeno negro por David, y es esto lo que en aproximadamente un día lo convierte en una verdadera amenaza,
y en un infectado completo, quien muere voluntariamente frente a lanzallamas de Vickers, ya que él no quiere contagiar a nadie más con esta aflicción. En el caso de Holloway, esta infección fue lenta porque solo se infectó con una pequeña gota del patógeno negro, mientras que el ingeniero que se sacrifica al principio de la cinta se expuso a una cantidad considerable de este patógeno y a una versión más pura y concentrada del acelerante genético. Es por eso que él se desintegra casi de manera instantánea. El trilobita o trilobite es el resultado inusual de un anatema o un infectado del patógeno negro que tiene relaciones con su pareja y la logra impregnar o embarazar, aunque esta persona sea estéril. Existen dos teorías para explicar esto. La primera es que el anatema infecta indirectamente a la otra persona con una pequeña parte de su microbioma que ha empezado a mutar y a transformarse en esos seres como gusanos pequeños. Es así que uno de estos seres pasa a la matriz de la mujer y aquí se empieza a desarrollar esa grotesca criatura y empieza a crecer muy rápido en una especie de placenta. La segunda teoría es que el líquido negro o acelerante modifica las células reproductoras del infectado, y en el caso de Holloway es por eso que él sí logra embarazar a Elizabeth Shaw. Sea cual sea el método principal, el resultado de esto es un ser que se ve como una especie de cefalópodo o como un calamar, el cual se desarrolla rápidamente dentro del cuerpo de Shaw en una placenta especial, y en tan solo unas horas es así que el trilobita ya es más grande que un bebé humano o que un feto que está a punto de nacer. Es por eso que la criatura se empieza a mover violentamente dentro del cuerpo de la persona, lo que le causa dolor e inconformidad al huésped. Naturalmente, el trilobita crece a tal punto que se sale del abdomen de la víctima, rompiendo su cuerpo y matándola. En el caso de Shaw, ella extrajo con una máquina especial médica al trilobita a través de una cesárea bastante barbárica, todavía cuando este monstruo era un bebé. En su forma de infante, el trilobita se ve como una especie de calamar de color blanco, con cuatro brazos o tentáculos. Este ser curiosamente es muy agresivo e intenta atacar a Shaw, ya que mueve violentamente sus brazos. Aunque la doctora usa la opción especial de descontaminación de la cápsula médica, esto no mata a la criatura y solo lo deja inconsciente. El trilobita empieza a crecer muy rápidamente, ya que es un ser derivado del patógeno y aunque no consume nada, este aumenta mucho su biomasa. En su etapa adulta, a la que llega en pocas horas, la bestia se ve muy gigantesca. La criatura no solamente crece en tamaño, sino que también cambia bastante, ya que se ve más como una especie de abrazacaras gigantesco que como ese pequeño calamar. Su piel se hace más oscura también, y algo amarillenta y marrón. Cuenta con 7 tentáculos en total, que terminan en unas pinzas carnosas, que a su vez cuentan con unas garras o aguijones retráctiles, aunque es importante notar que estas pinzas son más pequeñas en proporción a su cuerpo. También cuenta con una especie de boca grande en el centro de su cuerpo, con una especie de dientes afilados verticales. Tiene 7 círculos a los lados de su boca y 7 pétalos carnosos que cubren el centro de su cuerpo. También la criatura puede sacar de su boca un tentáculo especial, que es una especie de probóscide, con la cual puede introducir un embrión de alien Deacon dentro de su huésped. Este tentáculo especial también se nos describe en los artes conceptuales como un tubo ovopositor. En la parte trasera de su cuerpo, el trilobita cuenta con algunos agujeros especiales que usa para respirar y para proveer de aire a su huésped. El trilobita realmente no salta y sorprende a sus víctimas para poder impregnarlas, sino que solamente las ataca de forma directa y las somete usando sus numerosos tentáculos y su gran tamaño y fuerza física. Al igual que con los abrazacaras, la impregnación del trilobita hace que el huésped se quede inconsciente, y una vez que el proceso termina, el trilobita muere también, cumpliendo con su propósito de vida. El último ingeniero es otro de los monstruos que vemos en la cinta, y este es un ser humanoide superior, que pertenece a esta raza alienígena de los Space Jockeys Ingenieros o Malakax. El último ingeniero es uno de los militares de esa raza alienígena que estaba estacionado en la luna LV-223, donde se encontraba una base militar, aproximadamente 2000 años antes de los eventos que vemos en la cinta. Aquí los ingenieros militares estaban a cargo de llevar a cabo el plan de eliminar a la humanidad, ya que los ingenieros veían a los humanos como un experimento fallido,
debido a que los seres humanos tenían varias cualidades malas, y en especial una naturaleza muy destructiva, y a pesar de que los ingenieros que son los creadores de los humanos en este universo de Alien sí nos dieron varias oportunidades, al final ellos, muy decepcionados por todo, decidieron el destruirnos. Es por eso que mientras estaban cargando las naves Juggernaut con esas ampolletas y contenedores especiales que tenían esa cepa del patógeno negro del virus xenomorfo, un accidente ocurrió y esta arma biológica demasiado potente se liberó, lo que resultó en la muerte de la mayoría de los ingenieros que estaban en esta base militar y templo. El último ingeniero junto con tres de sus hermanos se refugiaron dentro de la nave y se metieron en los sarcófagos o cámaras de hipersueño presentes en este lugar, solo de manera momentánea, mientras pasaba toda la infección. Desafortunadamente, debido al caos ocurrido, estos dispositivos fallaron, y no solamente no despertaron a los ingenieros una vez que el peligro había terminado, sino que dejaron de funcionar, con excepción de uno de estos dispositivos, que sí dejó una animación suspendida y todavía vivo al último ingeniero. Desafortunadamente, los otros compañeros de este murieron. Este ser fue encontrado primeramente por el androide David, quien le reportó todo a su creador Peter Weyland. Esta es la razón por la que el señor Weyland y un equipo especial de militares, junto con Elizabeth Shaw y el androide David, van a despertar al ingeniero, con David que usa el lenguaje especial proto-indoeuropeo para comunicarse con el alienígena, pidiéndole más vida al ingeniero para el señor Peter Weyland, lo que desata la ira del último ingeniero, quien le arranca la cabeza a David y golpea con esta fuertemente al señor Weyland, lo que lo mata. Posteriormente, con su increíble fuerza física, él ataca y acaba con los diferentes militares, retomando su plan inicial de acabar con la humanidad. Es así que sus planes son detenidos por la nave Prometeo, cuando el capitán de esta la estrella en contra de la nave Juggernaut, cuando está a punto de despegar e irse a la Tierra. Y es aquí cuando el enfurecido ingeniero va a enfrentarse en contra de Elizabeth Shaw en los restos de la nave Prometeo, que este es atacado e impregnado por el Trilobita, lo que sí lo mata. El Alien Deacon es el último monstruo o criatura que aparece en la cinta, y es básicamente un proto-xenomorfo. Esto quiere decir que es un ser muy similar a los xenomorfos tradicionales, o al xenomorfo XX121, sin embargo cuenta con algunas cualidades y características únicas, que son muy diferentes a las de los aliens tradicionales, como el hecho de que es un ser más orgánico en apariencia, y cuenta con una piel que es más suave, a diferencia de los xenomorfos que tienen un exoesqueleto muy resistente, y que tienen características biomecánicas. También es muy importante notar que esta criatura tiene 4 dedos en sus manos y un pulgar, a diferencia de los 6 dedos que tienen los xenomorfos. Sus piernas son plantígradas y cuenta con una cabeza elongada más picuda en su apariencia. También tiene una boca que cuenta con 2 sets de dientes. La mandíbula superior tiene dientes como los de los animales herbívoros, y la mandíbula inferior y su segunda mandíbula, que se puede extender hacia afuera de la boca de la criatura, cuenta con unos dientes más pequeños y afilados. El Deacon curiosamente no tiene una cola, y es muy importante notar que es un ser más grande en tamaño que los xenomorfos normales, ya que en su forma de infante podemos ver que es proporcionalmente en tamaño a un ser humano adulto promedio. Y si vemos los artes conceptuales de los cómics, podemos ver que esta criatura puede crecer todavía más que los mismos ingenieros, y puede ser mucho más grande, lo que sí presentaría ser una amenaza completa para cualquiera que lo enfrente. También sabemos por lo visto con todas las criaturas que crea el patógeno negro o el virus xenomorfo que el Deacon cuenta con sangre ácida, que es muy corrosiva y peligrosa. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de todas las criaturas y monstruos que podemos ver en la precuela de Alien, que es Prometeo o Prometheus, del 2012. Sinceramente, esta película precuela de Alien, junto con Alien Covenant, creo que son cintas algo infravaloradas, ya que aunque sí tienen sus fallas, sí nos introdujeron una mitología o lore muy interesantes y bastante vastos, que expandieron el universo de Alien todavía más. Además, estas películas sí nos trajeron nuevas y brutales criaturas. Lo que sí creo que falló en las cintas, creo que es el explicar mejor las cualidades del patógeno negro y cómo puede crear diferentes cosas debido a la forma en que infecta a sus víctimas y al estado emocional de estas,
además obviamente de la cantidad de esta sustancia a la que se exponen. Mis criaturas favoritas de esta cinta son los ingenieros, el trilobita y el alien Deacon, aunque las abominaciones, los anatemas y los hammer pits también creo que son muy interesantes y bastante geniales, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a todos los monstruos o criaturas de la precuela de Alien que es Prometeo? ¿Cuáles de estos monstruos son tus favoritos y por qué? Y por último, ¿te gustaría ver más adelante de nuevo a algunas de estas criaturas de Prometeo en unos cómics o en una futura película? ¿O no te gustaría ver eso? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de todos los monstruos y criaturas de la primera precuela de Alien que es Prometeo o Prometheus. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido.